eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos poné la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos. Estamos con Guillermo, el presidente del Club Unión. Guille, viene muy avanzada la obra. Che, sí, la verdad que sí, justo el día de hoy, esta gente de FAM terminó de poner todo el tejido perimetral, así que por lo menos esa parte ya está lista. Perfecto, bueno, además se realizaron, por lo que vemos, trabajos de remoción de la tierra. Sí, sí, acá se, la verdad que gracias a Julieta, acá la delegada, a los muchachos, los empleados municipales, la gente de Bedia que ha venido, Pichirica con su gente, ¿cómo es? Los muchachos con camiones, se ha echado tierra, se ha disqueado, se ha emparejado, la verdad que un trabajo muy, muy bueno. Perfecto, bueno, y además un trabajo de ensanchamiento de la cancha para cumplir con las medidas reglamentarias. Sí, también a lo que era la cancha anterior, se va a quedar más ancha y más larga. Porque se sacaron los árboles de atrás, de la parte de atrás del barco. Había de los dos lados, 11 plantas se sacaron. Y entonces se extendió un poco más la cancha para que esté dentro de las medidas reglamentarias. Perfecto, bueno, ¿cuáles son los pasos que siguen ahora? Y bueno, acá o sea, seguir trabajando con lo que serían los vestuarios. Ahora en este momento estamos laburando ahí con la parte de la parrilla. También todo trabajo pulmón, un poco cada uno cuando se puede, y después seguir con la parte de vestuarios y bueno, y veremos a futuro. Bueno, y más cerca de cumplir el sueño de ver a Unión nuevamente en la cancha. Podemos decir que estamos cerca, yo me animo a decir que estamos un 80% cerca, falta, pero estamos mucho más cerca, mucho más cerca. Bueno, mirá, esto fue un objetivo de un emprendimiento de Guillermo. Fue muy criticado en su época de haber volteado la cancha, pero he de felicitarlo y lindo para el pueblo. Ojalá que tengamos suerte. Tengo mucha fe que vamos a volver a entrar en la liga de vuelta. Es un orgullo para el pueblo una obra tan importante como esta. La verdad, nos sentimos muy orgullosos. La verdad es espectacular. Bueno, además de lo que representa para todo el pueblo tener a Unión nuevamente jugando y alentándolo en cada partido. Y Unión es grande y la gente de Unión es muy seguidora. Me pongo muy contento y uno se emociona, pero ojalá que tengamos la suerte de formar un equipo para competir de vuelta en la liga. Bueno, ¿qué sentiste cuando te enteraste de que el municipio había dado el subsidio para que se concrete el sueño de la cancha? Siempre tuve fe de Alberto. La verdad, con la condición de Alberto, Dorado creció muchísimo. No teníamos nada acá, no teníamos poli, no teníamos nada. Yo en mi época no teníamos una pileta, no teníamos nada. Y con esta gestión el Dorado volvió a crecer de vuelta. Así que desde este medio le mando muchas felicitaciones y se lo voy a dar personalmente. Muchas gracias, Walter. No, querido, gracias a ustedes. Bien hasta el día. Claudio, ¿qué se siente saber que Unión está cada vez más cerca de tener su propia cancha? Es una gran alegría. Pues nosotros hemos... yo he jugado acá en Unión. La verdad que es una gran alegría, sí. Tener la cancha nueva ahora va a ser algo... por lo menos para los domingos venir a alentar al Unión. Bueno, además una gran alegría para todo el pueblo que va a estar hinchando en cada partido por Unión. Sí, eso sí. Bueno, ¿cómo fue tomada en el pueblo la noticia de que el municipio había dado el subsidio para la construcción de la cancha? Yo voy a hablar por mí. A mí la verdad que se me puso la piel de gallina cuando dijeron que iban a reconstruir la cancha de Unión. La verdad, nosotros que nos gusta el fútbol,
es lo más, Unión es, así que bueno, esperemos que sea con bueno ya funciona con, viste. Y sí, ya lo veremos entonces a Unión jugando en la liga, seguramente. Supuestamente que sí, cómo no. Con estadio nuevo ahora, creo que vamos a estar en la liga. Bueno, Enzo, ¿qué sentís sabiendo que la cancha está casi terminada y que Unión está más cerca de tener su propio estadio? Bueno, la verdad es que una alegría inmensa, ya queda muy poco, estamos cada vez más cerca y está cerca de cumplirse el sueño que la verdad que tenemos todos los hinchas de Unión y la gente del Dorado, más que nada. Bueno, seguramente tendremos a todo el pueblo alentando en cada partido. Seguramente Unión estará jugando en la liga. Obviamente, la gente está, la verdad que muy metida, se están entusiasmando mucho y no ven la hora de que empiece a rodar la pelota acá. Bueno, y desde el momento en que se anunció hasta hoy, viendo los progresos, ¿qué te produce eso? No, la verdad que vengo casi todos los días a ver el trabajo que está realizando y muy emocionante, estamos la verdad con una expectativa inmensa, vengo todos los días a ver el progreso que tiene la construcción y un entusiasmo bárbaro. Bueno, los trabajos van avanzando y estamos cada vez más cerca de ver a Unión jugando en su cancha. Sí, en realidad va a ser un orgullo grande para el pueblo y lo que es el pueblo este, que es chico, no sé qué más decirte. Bueno, ¿qué sentís sabiendo que Unión va a tener su propia cancha y que seguramente muy pronto ya va a estar compitiendo en la liga? Sí, una emoción grande para lo que es en personal y lo que es el pueblo también. Va a haber movimiento de gente y todas esas cosas que lo que trae la cancha, lo que trae el partido, el fútbol.